Esta mañana, una familia desalojó a sus inquilinos por no pagar el alquiler de un hostal ubicado en la calle Luis Alberto de las Casas. Pasa que esta señora hizo un alquiler muy malo, no la conocía, no sé de qué proceder viene, pero me doy con la sorpresa que esta señora tiene 3 denuncias. Viene del Callao, de Los Olivos, parte del centro de Lima y se ha querido quedar con los locales. Ella no me paga 8 meses. He conversado con ella, 3 veces le he cambiado de contrato. Y ella no quiere proceder, no me quiere pagar. Dice que no hay negocio. Entonces, dígame usted, ¿yo de qué vivo? Yo vivo de esto. Esto lo hice para yo, para mantenerme. ¿Cuál es el nombre de la señora? Es ¿cómo se llama esta mujer? Leonarda Solís. Viene del Callao. Es una señora que no se puede hablar con ella. Yo no sé ahora cómo está de bajita. ¿Cuánto tiempo tiene contrato con ella? Yo hice contrato con ella de 3 años. Pero ella nunca me pagó. Me ha pagado, la primera vez fue de 4.000. La segunda de 3.000. Ahora lo está funcionando de mal vivir, la verdad. Usted viera las camas, vaya a ver las cosas, la cochina, un asco todo. O sea que esto no ha estado bien, pues. Entonces yo tenía que proceder. ¿Hay una orden judicial para eso? Por supuesto. Mire, yo ahorita estoy con abogado, con todo. Yo le mandé a ella una carta notarial que tenía que irse 7 días. Pues ella no ha procedido a esto. Yo me tengo que hacer valer, pues señor. Esto es mío, es una propiedad mía. Entonces... Yo, ella no se va a quedar gratis acá a vivir. Ella no sé de qué ha gastado 6.000 soles. ¡Ay, 6.000, señor! Yo dejé cuartos. Esto ha funcionado como un colegio. Acá tengo pruebas yo. Esto ha sido habitable. Son locales habitables. ¿Qué ha pasado? Esa señora ha venido y dice que ha hecho más baños. No, señor, yo hice los baños. Yo me fui de viaje, vine y hice toditos los acabados. Puertas, todo le he dejado. Lo único que ella ha puesto son sus mesas, sus colchones y sus camas. Las cosas que ella haya comprado, pero después miren la cochinada que me ha hecho. Juan, esto era un karaoke precioso. Miren lo que ha hecho ella. Por su vida no manifiesta. Como dice, ahora ella me amenazó de muerte. Ahorita lo tengo grabado por si acaso. Amenazó de muerte y me amenazó con mis hijas que voy a morir con la lengua afuera. Qué risa que me da. A ver, señora, ¿cuál es su nombre? Sí, yo soy señora Leonarda Solís Trujillo. Sí. El día de hoy la han desalojado. Sí, hoy día ha venido la señora con sus matones, me han venido, me han empujado, me han pegado, me han dicho en vida, muerte, te vas a ir, me han jalado de los pelos, me han botado hasta abajo, han abierto la ventana, me han botado afuera a la calle de los pelos con los matones, ha venido a matarme. Me dijo, vida, muerte, hoy día te vas a ir, me dijo, vida, muerte, te vas a ir, hoy día lárgate de acá, lárgate. Dicen, me ha tirado de los pelos con los malhechores, me ha botado afuera a la calle, después está que tira mis cosas, está que rompa. Favor, y esta señora, yo le he hecho una inversión en su casa como 100.000 soles, le he hecho baños propios al hotel, le he hecho baños propios. He hecho baños propios, le he instalado su luz, su agua, le he pintado toda su casa, le he cableado toda su casa que estaba roto, sus paredes, le he ensanado todo y he hecho inversión. Cuando ella me dijo, me estaba alquilando, me dijo, ay, señora, acá vas a trabajar, acá hay plata, acá hay ¿cómo se llama? Acá hay turistas, acá vas a ganar plata, acá cuesta hotel 200, 300 mil soles, me dijo, 300 soles, 200 soles. ¿Cuánto tiempo aquí? Yo acá 1 año y medio estoy viviendo, sí. La propietaria añade que usted no le pagaba la mensualidad. Sí le pagaba, yo no le pagaba. ¿Cuánto le pagaba usted? Yo le pagaba 3.000 soles, yo no le pagaba porque ella quería que yo me quería retirarme y tenía que devolver mi inversión. Yo le dije, devuelve mi inversión para retirarme ahí mismo, le dijo. Y ella me dijo, no te voy a pagar nada, te voy a botar, te voy a matar, me dijo. Te voy a matar. 3.000 soles, te voy a mandar matar. Y vas a ver, me dijo, a traición. ¿Ha llegado usted una carta notarial ya para el desalojo? Sí, mi abogado le ha contestado todo, Mi abogado le contestó toda su carta notarial, todo. Y eso, mi abogado le dijo con su abogada que tienen que devolverme la inversión algo, que me devuelva algo para retirarme yo. Y ella no quiere nada. ¿Usted viene de Callao, señora? No, yo no vivo en Callao. Señora, manifiesta que usted es de Callao y la amenaza. No, yo no soy de Callao, nada. Entonces, yo no soy. ¿De qué parte es usted? Soy de Huaraz, de Ancash. ¿De Ancash? Sí. Yeah. Y la señora es una mala, es una mujer malvada, mal agarró, ha venido con un tropa de matones, después me ha hecho jalar de los pelos, me ha botado afuera a la calle, está tirando mis cosas, la ha roto todas mis cosas, por favor. Sí, todas mis cosas la ha roto. Ya. Sí, por favor, que me pague todas mis cosas, porque es una mujer abusiva, ha venido con toda su familia, con toda su gente. Yo estoy sola y me ha abusado, me ha hecho pegar, jalar todo con los matones, me han jalado mi pelo, toda esa gente, me han metido de frente, esa mujer.